Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este momento de escucha de la palabra del Señor en este día 3 de julio, donde celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol, llamado, según la tradición así, por todos, el incrédulo. Pero hoy día vamos a decir otra cosa, otro aspecto. Sin duda, la incredulidad es la que nos identifica a todos. Pero hay algo más en el misterio del Evangelio de hoy, ¿no? De la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Bien, queridos hermanos, el Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Jesús resucitado que aparece, se aparece a los discípulos. Les invito a todos, no se olviden de dejarnos un like, de interactuar con nosotros, déjenos un like. También suscríbanse a nuestro canal si todavía no lo hacen y también activen la campanita para que no te pierdas nada. Recuerda que esto nos ayuda a llegar a más hermanos, a llegar a más personas. Un like significa que este video es importante, ¿ok? Bien, queridos hermanos, vamos a entrar en este misterio, en el misterio de la palabra del Señor, en esta palabra que se ha hecho carne, esta palabra que ha venido para salvarnos, para darnos vida nueva, vida eterna, esperanzas también nuevas. Bien, por intercesión hoy día de Santo Tomás Apóstol, pidamos al Señor que envíe tu Espíritu sobre nosotros. Manda, Señor, tu Espíritu a renovar la faz de la tierra. Renueva nuestros corazones y ábrenos a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con el resto de los apóstoles cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego se dirigió a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Replicó Jesús: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que han visto y han creído. Los que no han visto y han creído. Aquellos que han sido llamados a la fe a través de la predicación, a través del querigma. Dichosos. Dichosos los que escuchan la palabra del Señor. Dichosos los que la acogen. Porque esta es una palabra viva, es una palabra resucitada, es una palabra que ha vencido la muerte. Por eso, dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos, verdaderamente. Esta dicha es la que el Señor quiere regalarnos. Y para eso nos regala esta palabra. Hoy día, Tomás dice, uno de los doce, llamado el Mellizo. El Mellizo quiere decir que es el que más se parece a Jesús. Impresionante esto, ¿no? El gemelo, el Mellizo. No dice que él tenía un hermano mellizo, sino que el mellizo, es decir, el que es igual a Jesús. Fíjense qué importante es en nuestra vida vivir como Jesús. Ser cristiano es ser de Cristo, es ser otro Cristo. Esto es lo que podemos decir hoy día en favor de Santo Tomás. No solo tratarlo como el incrédulo, sino que además era uno que amaba al Señor al punto de asemejarse tanto a él, de llamarlo así, Dídimo, el mellizo. Mas este mellizo, este símile, ¿no?, a Jesús, no estaba con el grupo de los doce. Y esto es el primer aspecto. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos insertos en la comunidad cristiana? ¿Estamos viviendo nuestra vida, nuestra fe, junto a la comunidad cristiana? ¿O estamos solos? Porque la soledad, es decir, aislarse, es el mal originario. Lo sabemos bien. El pecado original, ¿de dónde parte?
de la soledad, allí, de aislarse, como Eva, como Adán después del pecado, como Eva en el pecado y como los dos después del pecado. Se esconden, se aíslan. Y entonces no estaba con ellos. Y el Señor resucitado se aparece a los apóstoles, se aparece a la iglesia, pero él no estaba. Y recibe el anuncio de la resurrección, recibe esta buena noticia. Hemos visto al Señor. ¿Cuántas veces no nos han dicho, no nos han anunciado nuestros catequistas, nuestros sacerdotes, nuestros hermanos? Hemos visto al Señor, somos testigos de esto y nosotros no creemos. Ya también al inicio del Evangelio de Juan está este anuncio de los apóstoles. Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Esta es la invitación a formar parte de la iglesia, a formar parte del grupo que sigue a Jesús. Por eso es tan importante recibir un primer anuncio. Por eso es tan importante que nosotros, los cristianos, anunciemos esta verdad, esta alegría. Hemos visto al Señor resucitado, aquel que ha vencido la muerte. Lo hemos visto en nuestra vida. Somos testigos de esto. Lo hemos visto resucitado. Hemos visto cómo nos ha hecho pasar a nosotros de la muerte a la vida, de la tristeza a la alegría, de la esclavitud a la libertad. Somos testigos de esta experiencia. Y por tanto, queridos hermanos, es aquí donde está la clave de todo. O rechazamos o acogemos este anuncio. O creemos o no creemos. Para esto se necesita la humildad. Sabemos que, digamos, el rechazo de Tomás es también porque había sufrido una gran decepción. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sufrido decepciones, digamos así, religiosas, o decepciones de fe? No se puede decir, es una cosa contradictoria. Pero bien, de nuestras experiencias religiosas, de nuestras experiencias cristianas, ¿cuántas veces por incredulidad hemos quedado así, desilusionados? ¿Cómo le pasó a Tomás? No está diciendo nada de extraño, ¿eh? O sea, ojo, no es el único incrédulo. No es el único. Por lo tanto, él nos identifica. Pidámosle a él que nos ayude, a Santo Tomás que nos ayude verdaderamente a tener este deseo de tocar a Cristo, este deseo de tener esta experiencia personal con él y de estar insertos en una comunidad cristiana. Por eso, cuando está con los hermanos, cuando está con ellos, el Señor se presenta y anuncia la paz. Ese shalom que es Dios sea contigo, que Dios retorne a tu vida, que Dios retorne a tu corazón. Y esta es ya la llamada del Señor que atraviesa las puertas cerradas de nuestra vida, que atraviesa las puertas cerradas de nuestro corazón, de nuestra incredulidad. Es allí que atraviesa el Señor y desea la paz. Anuncia su paz. Y entonces, claro, no le queda otra, frente a la invitación del Señor, no le queda otra a Tomás que reconocerle y hacer esta gran profesión de fe, que es, digamos, según la Biblia de Jerusalén, es la última profesión de fe importante, solemne, donde Señor y Dios vienen en una sola persona. Cristo nuestro Señor, Cristo que hace presente, ¿no?, la verdad. Él es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cristo es Dios, Dios que viene para salvarnos. Jesús de Nazaret, Jesús que significa Dios salva. Queridos hermanos, en este día pidamos la fe de los apóstoles, esta experiencia de fe, que de nuestro corazón pueda salir esta profesión, Señor mío y Dios mío, que es normalmente lo que se dice durante la consagración, ¿no? Lo sabemos, durante la consagración del pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, podemos verlo allí, resucitado, vivo, y podemos decir, Señor mío y Dios mío, gracias porque me concedes poder tocarte, poder tener esta experiencia personal contigo, de que no solo meta mi dedo en tu costado, sino que además pueda hacerme uno contigo, formar parte de tu cuerpo, ¿eh? Entonces, queridos hermanos, que toda nuestra vida sea esta profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Pidamos ahora al Señor, por intercesión de Santo Tomás Apóstol y también de la Virgen María, que escuche nuestras oraciones. Rezamos por nuestros enfermos, por nuestros difuntos, por nuestras familias, por todos los problemas que pueden estar viviendo y también por nosotros mismos. Recemos al Señor en silencio.
Recemos a la Madre de nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, les recuerdo entonces, no se olviden de dejarnos un like, de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para las notificaciones. Esto nos ayuda tremendamente a poder llegar a más hermanos. No se olviden, no se olviden de esto. Y pues bien, yo les invito también a compartir este video en sus redes sociales. Compartirlo hoy día en esta fiesta de Santo Tomás Apóstol. Y también dejar sus oraciones aquí abajo. Todo lo que está en nuestro corazón y rezamos los unos por los otros. Les agradezco a todos por la interacción. Me gusta muchísimo. Estoy muy agradecido al Señor porque cuando voy a ver las oraciones veo que los mismos hermanos van rezando los unos por los otros. Y no entran allí simplemente para dejar oraciones, sino que además para ir a ver también las oraciones de los demás. Esto es fantástico. Y esto se llama comunión. Oración en comunión. Bien, queridos hermanos, les dejo. Hoy día, por intercesión de Santo Tomás, pidamos que nos regale la fe del Señor. Santo Tomás, apóstol, ruega por nosotros y por nuestra familia.